Este momento está fresco en la memoria del portero de Asofutsal Pérez Zeledón. Una jugada que lo dejó con una fractura. Lesión que lo tendrá por lo menos 2 meses fuera de acción. Recibimos a Codea Alajuela en como a los 5 minutos. Tuve la mala suerte, por decirlo así, que me lesioné en una jugada que salía a hacer una cobertura ahí a los compañeros y al final primero pensé en botar el balón y luego lo iba a recoger y en ese cambio de pensamiento, no sé, el tobillo se me quedó pegado y se me trabó y producto de ahí que se tuvo un esguince en el tobillo y una fractura en el peroné. El guardameta se enteró de la gravedad de la lesión un día después. En el momento, en la jugada me dolía demasiado. Después, en la fiebre y querer ayudar al equipo, pretendía entrar porque vi que era un esguince en el tobillo nada más y no pensé que estaba quebrado porque seguí caminando. Incluso hice unas pruebas ahí y ahí apoyé el pie, pero sí, gracias a Dios, los compañeros y el cuerpo técnico no me dejaron volver a entrar porque yo pensé que estaba para entrar y ya en la noche el dolor fue más intenso y al otro día hablando con mi compañero John, que nos ayuda en la parte de recuperación, me dijo que mejor me fuera a hacer una radiografía porque yo sentía ahí en un costado, precisamente por el peroné, ahí donde sonaba un poquito y ahí prácticamente fueron 28 horas después que nos dimos cuenta de que estaba fracturado. La fractura que sufre Arias es la primera en su carrera deportiva. Jugar desde los 6 años que yo practico en escuelas de fútbol, tengo 36, ¿verdad? Entonces 30 años prácticamente nunca había tenido ninguna fractura y bueno, ahí Dios sabe por qué pasan las cosas y en este momento me sucede eso. El portero se concentra en la recuperación y regresar a los terrenos de juego.